emakume asko erakunde antifrankistetan eta batez ere ezkerrekoetan hasi ginen borrokan gure duintasuna eskuratu nahian. Eta talde horietan be konturatu ginen ba gizonak baino askoz ere zapalduagoak geundela eta kasu askotan ezabatuta, ez? Poliki poliki Arrasateko ezkerreko erakundeetan parte hartzen genuen emakume batzuk gizonik gabe gure artean biltzeko beharra somatu genuen. Gure sexualitatea, egoera ezberdina, hainbat gauza aztertzeko. Hala hasi ginen bertan biltzen, asteartero, baina biltzeaz gain gure kontrako 11 erasori aurre egiten ikasi genuen. Abortatzeagatik hiltzen ziren kidea gogoratuz, abortatzeagatik epaituak zirenak lagunduz, bortxaketa eta arazo sexualen aurrean gure autodefentsa antolatu nahian, lesbianismoa, heterosexualismoa bezain besteko eskubidea izan zedin, ez genuen harrera honi jaso herriko jendea eta instituzioen aldetik. Alderantziz, askok parre egiten ziguten, beste askok kutsatuak bagina moduan begiratzen ziguten, bortzatzaileak salatzen genituen, kartelen bidez gehien bat, eta gu ginela delitu gileak ematen zuen, baina tinko jarraitu genuen. Artikuluak idatziz, irratian guzti honetaz hitz eginez, aldizkaritxoak ateraz. Ezin da Arrasatei buruz berbain zerrajera lantegia aipatu gabe. Izan ere, lau belaunaldi igaro dira bertatik. Maiz entzun izan da Union Zerrajera ama bat izan da Arrasaten. Baina enpresaren amatasun hori kapitalismoaren muga zorrotzen barruan ematen zen. Eta ez dugu zehetasuna hori ahaztu behar, sistema kapitalistak zelan ez eragin larria izan zuen emakumeen bizitzan eta haien eskubideetan. Zerrajeran hasieratik izan dira emakumeak lanean, baina urte hauetan guztietan diskriminazio handia pairatu behar izan dute. Diskriminazio horren adibide gordinetako bat gerra amaitutakoan izan zen. 87 emakume langile ez zituzten bertan onartu nahi izan gorriak zielako, edo sozialisten edo abertzaleen emazteak zielako. Familia asko geratu ziren kalean arrazoi horrengatik. 1929 urtien aprendizez eskola sortu zen. Eskola horretan mutilek soilik zuten ikasteko aukera, eta gainera langileen semeak baino ez zituzten onartzen. Hortaz, alde batera utzi zituzten Arrasateko neska guztiak eta jakina lanetik bota zituzten emakume langile haien semeak. Era un servicio de mujeres para mujeres, con programas de anticoncepción, detención precoz del cáncer ginecológico, interrupción del embarazo, información sexual a jóvenes. Después de varios intentos, la reunión no llegaba. Agotadas las posibilidades, decidimos acudir al Pleno el 31 de mayo del 85 y solicitar que se fijara una fecha para poder hablar del asunto. Dejamos que el Pleno siguiera su curso y al finalizar, una de nosotras anuncia a la corporación que tenemos intención de permanecer en la sala hasta conseguir fecha y hora para hablar sobre nuestro proyecto. Con cuerdas y con un balde nos subieron la cena por el balcón. Creemos que el punto de inflexión se produjo cuando se empezaron a sacar los sacos de dormir. Aquello iba en serio. Fue entonces cuando decidieron llamar a la Ertzaintza. Para cuando llegó la dotación, en la plaza se había concentrado muchísima gente. Sentadas en el suelo y formando una cadena con los brazos entrelazados, recibimos los primeros gases lacrimógenos. A partir de ahí todo fue un caos. Por supuesto, se habló mucho del tema, con opiniones para todos los gustos. En las actas no aparece absolutamente nada, ni de encerronas ni del desalojo. Zentrorik ez genuen lortu, baina kriston mobilizazioa kalian, jende mordo baten babesa. Por aquí pasa el río Aramayo, que aunque no vemos, está por debajo, y muy cerca de aquí en Zarugalde había un lavadero. El lavado de la ropa se hacía de manera individual por las mujeres. Era un trabajo genérico, femenino. Ya fuera de rodillas, frotando sobre una piedra de lavar, o sobre una madera, o sobre una tabla de lavar, o metidas en el río, las mujeres bajaban en cualquier época del año a lavar la ropa. También nos vamos a imaginar la fuerza física que se necesitaba
para realizar esta tarea. Mujeres trabajando hombro con mujeres en un espacio exclusivo donde no entraba más que mujeres, creando redes entre ellas de apoyo mutuo, llorando, riendo, es decir, haciendo lo mismo un montón de mujeres durante mucho tiempo. Las mujeres no hemos participado ni en la cultura, ni en la sociedad, ni en la historia porque no nos han dejado. Nos recluyeron en casa y en ese ámbito privado y bien delimitado se colocó la primera lavadora. Deberíamos reanudar en otros lugares y en otros espacios la misión de encontrarnos y de reconocernos como mujeres para innovar y ocupar espacios que nos pertenecen y seguir empoderándonos. Kale hau gaur arte izan da Maisu Arano kalea. Oso maiaixu, maitagarria izan zen bere ikasleen partetik, oso progresista zalako. Ikasketa normaletatik aparte, ba, naturari garrantzia handia ematen zioten, hezkuntzari, bere onduan bere emaztea Teresa Gartzia zegoen. Senarre emazteak bisak izan ziren Maisu maistrak, eta eman zituzten urteetan zehar klaseak hemen arrasaten. Historia emakumeekiko hain justua izan danez, ba, 35 urtetan, izan da Maisu Arano kalea eta bere emaztearen izena ez da inoiz agertu. Teresak lan egin zuen etxian eta bai klaseak ematen, baina baita izan zen Maisu Ero Feliz Aranoren oso laguntza handia. Honek egin zuen liburu bat eta arek idatzi zion, bere teoria guztietan eta asko lagundu zion. Orduan, gaur arte Maisu Arano kalea izan dana, gaurtik aurrera guk inauguratuko dugu, eta da, Arano eta Gartzia Maisu Maistra kalea. Eta horrela, historiari, benetako historiari, justizia egingo diogu,